Me tomo de la información de Ornella para ampliar lo que ocurrió en el día de hoy justamente en ese territorio o por ese territorio. ¿Por qué digo esto? Hoy existió una conversación telefónica entre estas dos personas, el dictador Nicolás Maduro y Vladimir Putin, el presidente de Rusia, quien invitó a Maduro a visitar Rusia en 2024. Bueno, lo que les voy a transmitir es lo que dijo oficialmente el Kremlin, el gobierno ruso. Dijo que Putin hizo un llamamiento a Nicolás Maduro para que la disputa territorial con Guyana por la soberanía de la región del Esequibo se resuelva por vías diplomáticas y políticas. Bueno, esto es lo que se desprende del comunicado publicado en el día de hoy por el Kremlin, en el que confirma que ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica en la que Maduro informó sobre las negociaciones con el presidente de Guyana, algo nos hablaba Ornella recién, y durante esta conversación dice que abordaron otros temas actuales como las relaciones bilaterales o la situación de cada nación en el contexto internacional, a la par que coincidieron en la defensa de en similitudes de enfoques, como por ejemplo lo que está ocurriendo en Ucrania y en Gaza.